estamos de vuelta. Sí, no he contestado mensajes, no he tenido alguna actualización de los animales, pero déjenme decirles que continuamos con los mismos reptiles y se incluye un nuevo reptil a la colección de HL Reptil Exotics. Aquí les estamos mostrando un video de Lilith, el cocodrilo que nos dieron a cuidar. Como ven, ahí se veía algo flaca, pues chiquita. Ahorita a continuación van a ver la evolución que tuvo ya estando aquí con nosotros en HL Reptil Exotics con los cuidados adecuados. Ha tenido una buena mejoría, una respuesta alimenticia buena y ha mejorado su conducta, ya nos tiene confianza y ya come incluso de las pinzas. Ahorita les vamos a mostrar un video. Vamos a dejar que corra este de aquí tantito y regresamos. Y bueno amigos, como pueden ver aquí, ya tenemos nuevamente a Lilith. Les voy a mostrar este video a continuación para que vean cómo la alimentamos, la respuesta alimenticia que tiene. Y ya responde a nuestro llamado, ya nos hace caso, ya está más grande, ya está más corpulenta, ya casi mide 1 metro de largo. Entonces ha tenido una buena alimentación, un buen desempeño. Como ven, me aparté algunos meses otra vez de no subir videos, pero les vuelvo a actualizar. Voy a estar subiendo también las tarántulas, el escorpión asiático. Las tarántulas ya están más grandes, las iguanas también ya crecieron. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Como les comento, quería mostrar una actualización de Lilith, el cocodrilo que nos dieron en adopción, pero también aquí el tema es sobre la iguana que rescatamos. Esta iguana se la dieron a una amiga, pero no la sabe cuidar. Es una iguana ya adulta, mide 1 metro 42 centímetros, es macho, pues ya es un ejemplar adulto. Entonces aquí el detalle es que no quiere comer, es por estrés obviamente. Hay que darle cuidados, sí hay que darle atención para que vuelva a recuperar ese ánimo. Y bueno, no sabemos qué nombre ponerle, aún no sabemos si la vamos a tener aquí en HL Reptil Exotics, aún no sabemos. De momento nos las dieron a cuidar y bueno, vamos a cuidar de este ejemplar. Ayer estuve subiendo las actualizaciones de esta iguana, así que bueno, vamos a comenzar con este video. Les voy mostrando qué vamos a ir a hacer, bueno, qué vamos a ir haciendo con esta iguana, ya que como les digo, no quiere comer, está deshidratada, su color de piel pues está algo opaca. Y esto pasa cuando no tienen una buena alimentación, están estresadas las iguanas. Y bueno, aquí les muestro este video. Estamos dando multivitamínico de Repcal, es un buen multivitamínico. Como el calcio son de buena marca, aquí tenemos el suero que compramos. Vamos a revolver esta mezcla. Esto va a estimular su apetito y a la vez va a hacer que la iguana se hidrate. Vamos a proceder a ocupar una jeringa, vamos a darle en la boca, prácticamente vamos a darle de tomar agua forzosamente. Aquí vamos nosotros a abrir su hocico para posteriormente darle de tomar agua. Bueno, en este caso es suero. Este suero lo compramos en la farmacia, es de manzana, es bueno. Bueno, aquí vamos a empezar a darle. Vamos a empezar a darle, como yo les decía. Y bueno, aquí como ven, sí tiene buena respuesta alimenticia. Obviamente no come sola, eso sí no quiere. Al parecer, yo pienso que sí es una iguana de criadero, pero me habían comentado que por las espinas, las de arriba, no recuerdo el nombre, pues es una iguana de captura. Pero pues vamos a darle una calidad de vida, vamos a ver qué podemos hacer por este ejemplar. Así que como ven, esto va a ser una rutina de una semana, 2 semanas, darle diario de comer, darle diario agua. Cada tercer día le vamos a estar dando suero, pero sin varias cantidades. Por ejemplo, como es un ejemplar ya grande, pues le doy como
6 veces jeringazos con suero y vitamina. Más aparte le dimos calabaza, no recuerdo si esto lo grabamos, pero sí comió calabaza. Obviamente se lo tuvimos que dar forzado, después de darle el suero, después de hidratar la iguana, pues le empezamos a meter calabaza. Tuvimos buena respuesta, lo comió, pero aún así pues no come por sí sola la iguana. Esto es muy normal cuando un ejemplar es nuevo, está estresado, no lo tiene en las condiciones adecuadas, no lo sacas al sol. Entonces sí es algo complicado, pero no difícil de poder lograr que esta iguana se recupere. Entonces aquí, como ven, ahorita de momento estamos modificando el terrario donde yo tengo a mis otras dos iguanas, ya que de momento estoy reducido de espacio, así que de momento vamos a tener a las tres ahí para que duerman. En el día vamos a separar a esta iguana grande. Como ven aquí, después de darle suero, después de alimentarla, la vamos a hidratar. Nuevamente vamos a ponerle suero. Aquí, como ven, estamos mostrando cómo tiene deshidratación. Incluso eso ya es muda retenida en las espinitas arriba, ya que se ve transparente. Eso quiere decir que no mudó bien. Siempre las iguanas hay que ayudarles a mudar. Esto es una recomendación que siempre se debe tomar en cuenta, más ya en ejemplares grandes. En ciertas partes del cuerpo sí hay que ayudarlas a mudar. Aquí, como ven, el suero y vitamina que nos sobró, que ya no se tomó, vamos a mezclarlo con el agua tibia. Primero que nada hay que poner agua tibia, esperar que esté el sol, y posteriormente podemos meter a la iguana para que se hidrate y tome agua por la cloaca. Esto sirve para que la iguana se relaje, su piel, si tiene muda retenida, empiece a quitar la muda retenida. De hecho, pasó algo, sí. No sé si alcanzaron a ver, o no sé si lo grabé bien, en el hocico lo tiene maltratado por lo mismo. Tenía costra, entonces al meterla al agua tibia aprovechamos a meter a mis otras dos iguanas y les dimos un baño. Checamos que la iguana grande no tuviera ácaros, algún parásito, etcétera. Efectivamente no, entonces por eso decidimos meter a las tres a la tina. Y bueno, ¿qué pasó después? Se le cayó la costra y se le abrió el labio. Esto es normal. ¿Por qué? Porque esa costra ya llevaba tiempo y al hidratarla, pues el cuerpo se hidrata. Entonces, estos baños los vamos a estar dando cada tercer día también. Cada tercer día vamos a estar dando baños de agua tibia, vamos a estar dando suero vía oral. Y del diario vamos a ponerle su comida y también, si no come, darle de comer forzosamente, para que no deje de comer y no baje más de peso. Porque hace una semana, cuando me la mostró, se veía bien. Ya que cuando un animal recién llega, pues obviamente si está alimentado, pues te va a llegar bien. Pero a los días empezó a enflacar y enflacar. Aparte de que aquí en Pachuca Hidalgo hace demasiado frío. Entonces es lo que yo le comentaba. No puedes tener un animal pues nada más en un cuarto. Lo tenía con un calentador en el piso. Le digo, eso no es lo correcto. Hay que ponerles focos, hay que ponerles y focos de calor, focos de noche, de día, etcétera. Les estoy dando una breve explicación, pero obviamente pues son personas que no tienen el conocimiento. Entonces pues me dijo, sabes que échame la mano, cuídala, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como ven, aquí estamos dándole de comer a las iguanas. Hoy les tocó calabaza, chayote y nopales. Esto es ocasionalmente los nopales, pero su dieta base, como ya saben, siempre les doy calabaza y hoja de frijol. Pero únicamente aquí les dimos lo que es chayote, calabaza y nopal. El chayote prácticamente para hidratarlas también, ya que en épocas de calor sí hay que estarlas hidratando más seguido. Así que bueno, ya casi finalizamos el video. Como ven, ya les dimos su baño de agua tibia, ya les dimos su comida, y pues hay que esperar que tenga buena respuesta en estos días, a ver qué podemos hacer por este ejemplar. Esperemos que todo salga bien, y si así pasa, esperemos que nos lo quedemos aquí en HL Reptil Exotics. Como ven, les pongo separada la comida para evitar que se lleguen a lastimar entre ellas. Así que bueno, amigos, yo creo que esto es todo del video.
Nos vemos, hasta luego.